los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro fono 248-210, nuestro apoyo en cabina @elajo.mx, por Twitter en @elajo y Facebook El Ajo. Continuamos. La ficción, acompáñenos a degustar nuestros postres. Estamos de regreso aquí en El Ajo y estamos en todos los moldes y más que listos, queridos comensales, Pierre, para nuestros postres que quede degustaremos. Señor Gaviño, queridos comensales, Guaramás famosa, los postres, un pastelillo exótico. Buen apetito y hasta el lunes, coquetísimo fin de semana. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Pierre. Y bueno, pues, queridos comensales, vuelta. Ahora tenemos una nota que queda muy, muy ad hoc con la soltería. De repente, bueno, queridos comensales, ¿no les hubiera gustado en medio de la soltería tener pareja? Por un día, para alguna fiesta, llegar y dejar el novio es mi novia. ¿Les hubiera gustado? Bueno, ¿no? A ustedes, queridos comensales, les hubiera gustado así de, pues voy a tal fiesta. Depende, si va a estar el ex ahí. Pues. Porque resulta que acaba, al menos, de salir una fiesta para los caballeros, que por cierto, Chabonet nos dice, no sé ustedes, pero creo que este programa va muy lento. ¿Lo dices por el barman invitado el día de hoy o lo dices porque sientes el programa en su contenido en general muy lento? Dinos, estimado Chabonet. Mientras yo lo platico de este pastelillo exótico, porque salió una página llamada girlfriendhire.com, donde uno puede contratar a una chica para que aparente ser su novia, con tan solo un costo de $5. Así como lo escuchan, queridos comensales. Bueno, pues esta página sí tiene muy bien claro que no hay trabajos sucios, no es como las famosas damas de compañía que otros trabajan final feliz, no hay servicio sexual. Y este sitio de internet va dirigido sobre todo a adolescentes y preadolescentes que pues dicen pues que para actividades típicas con una novia, como hacer la tarea, coqueteo por Facebook, enviar mensajes de texto y eso, y poner a las amigas de los y a los amigos también. Y bueno, pues el fundador de Girlfriend Hire, que tiene tan solo 22 años de edad, Cody Crazy Kick, un estudiante del Edison State College de Florida, pues dice que su objetivo es hacer un hueco para que las niñas que están en las universidades puedan ganar dinero mientras ellos estén ocupando yendo a las clases. Según este sitio de internet, es el primer lugar de internet dedicado a conectar a los chicos y chicas para ayudar a la ruptura de chicos con sus novias, bromear a sus amigos o exes de ruptura falso, e incluso contratar a una para hacer la tarea. Ahí está este sitio, queridos comensales, girlfriendhire.com. Pues este portal, ¿ustedes contratarían? Quizás para yo contraté para otronar, así como que ya me puso el cuerno, entonces ya sí me dio $5 tronar a mi pareja, o el para poner el para hacer la broma a los amigos, ya te buscas a alguien muy así, pues, mira, ¿no? Para farolear, dirían por ahí. ¿Tú, güera? Para poner celoso a Alex, ¿no? Ok. Pues ahí está. Y ustedes, queridos comensales, ya por acá nos dice Chabonet que en general se le hizo muy lento el programa. Y a mí, por ejemplo, se me pasó muy rápido. Pues ya, también ustedes díganos qué les pareció el programa. ¿Les gustaron los contenidos? ¿No les gustaron? También manden las sugerencias de contenidos que quieran, queridos comensales. Y bueno, pues vámonos ya con nuestra sobremesa, mi estimadísimo Dimas, por favor. Vámonos ya. No se levante y quédese con nosotros en la sobremesa. Hola.
Y bueno, pues queridos comensales, con esta melodía de alegría, ya lo saben, mandamos buena vibra, muchísimo amor a todos ustedes. Y lo único que tengo para todos y cada uno de ustedes en este viernes coqueto, primer viernes de mayo del 2012, es que si hay que disfrutar la vida, si van a estar deprimidos, disfrútenlo, si estar eufóricos, disfrútenlo. Si van a estar meditativos, disfrútenlo. Porque a veces se nos olvida disfrutar los momentos de ellas, cada instante de la vida. Y como bien decía la güera, pues cada momento son experiencias, es conocimiento. Y tenemos que estar por ese camino. No podemos saltarnos de repente experiencias y llegar de un punto al otro sería maravilloso. Pero para eso es el experimentar paso a paso y sobre todo disfrutar y tener la alegría para vivirlo. Así que queridos comensales, pues ya saben, todo el amor, la buena vida, las bendiciones, el que la pasen excelente, que disfruten cada instante, pues eso es la intención de un servidor y de todo el equipo del Ajo. Y bien, pues queridos comensales, quiero despedirme de todos y cada uno de ustedes, que sean panditos, Adrián B. Green, a R. Senta, a Paco Mancilla, Néstor, Úrsula, Mónica, Raquel, Aragelia, Once, Maomiao, Robert Sinsky, Natangulo, Felicitas, Roxana, Chebonete, Raes, Jorge Alberto, Mimo, Café de Mitaz, 2012 Paranormal, Delia, Sara, a Murobe, Enrique Moreno, Itzel Lozano, Julia, Sexto Sol, Cácaro, a Barbie y a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales, nos estuvieron acompañando de manera anónima, todos los sintonizan a través del podcast, a todos y cada uno de ustedes que nos mandan sus mensajes, muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes coqueto. Me informa Dimas que va llegando Oisden, bienvenido, hola mi estimadísimo Oisden, que bueno, llegaste al final, estimadísimo Oisden. Erras nos dice, cuenta Sexto Sol que le encantaron los consejos de Madame. ¿Hablará la experiencia? ¿Sí? Puede ser que hable la experiencia, estimadísimo Herráez. Beso totote, Sexto Sol. Nos dice que ya se acabó el programa. ¡Chin! No, bueno. Estimadísimo, pero ya, el lunes estaremos aquí completamente en vivo a partir de las 10 de la noche, horario de la Ciudad de México, 8 de la noche allá en Ensenada. Nos dice, vengo de trabajar. No, bueno, qué barbaridad. Son allá las 11 de la noche, estimadísimo, dice, no, día pesado, viernes pesadito, pero ya, estamos por iniciado el coquetísimo fin de semana, perdón, que no lo exploten, no es que, explote. Sino como la güera anda lejos de, estaba en la cocina, exactamente, lejos del micrófono, güerito. Pero bueno, queridos González, y así, como les agradezco a todos y cada uno de ustedes, también que agradecer a la más famosa todos los viernes nos acompaña aquí en la mesa número uno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es que no me escuchan, entonces. No. Con señas. Pero los del podcast. Ah, ok. ¿Qué culpa tiene? Buenas noches, queridos comensales del podcast. Un placer. El placer de nosotros, queridísima güera. Y también quiero agradecer, pues, a este equipo maravilloso, a Dimas en los controles, que siempre ahí, al control de la música, de los videos, de las tomas. Muchísimas gracias, estimadísimo Dimas. Ahí dice que también de las tomas de bebida. Está bien. Quiero agradecer muchísimo a Pierre en la cocina, que siempre se encarga de darle ese buen sazón a los menús que nos trae aquí a la mesa número uno del. Al chef que el diga con la encuesta del día, nuestra queridísima y adorada Madame Doñac, con sus consejos, con su experiencia. También quiero agradecer muchísimo a Luis Gruño, que nos ayuda siempre con el contenido, con el material, con el desarrollo de este programa. Y pues, a todos los que están detrás de este acto, muchísimas gracias. Oisden dice, bueno, pues ni modo, nos vemos el lunes, buenas noches. Bueno, pues sí, ya, mi estimadísimo Oisden. Y pues, queridos comensales, saben que lo mejor para ustedes, también les recordamos, ya estaremos subiendo la próxima semana ya el video podcast a través de nuestro canal de YouTube, Recetario Lajo, todo junto,
nuestro recetario a través de YouTube y ya podrán descargar el video podcast, podrán sintonizarlo a través de ese espacio, queridos quetzales. Les agradecemos muchísimo, muchísimo que nos hayan acompañado en este escopeto. En serio, buenas bendiciones, pásenla excelente. Nos dice Raez, recuerden ver la luna. Ok, perfecto, bueno, aprovechemos. Saliendo de aquí de las instalaciones del ajo, veremos la luna. Muchísimas gracias por el lunes, lúcido conspiranoico. No se lo pierdan a través del ajo.mx. Se despide usted, Salvador Gavín Romero y Dimas, con qué nos vamos a ir el día de hoy de nuestro barman invitado, sugerencia de Agüera, que muchísimas gracias. La herencia musical y demás. Pues qué lástima que no les gustó, pero yo lo estoy disfrutando bastante. De eso se trata, de eso se trata. Y Dimas, ¿con qué nos vamos? Señor Gaviño, güera más famosa, queridos comensales, nos vamos a despedir con nuestro barman invitado, Michael Bolton, y esta melodía, When I'm Back on My Feet Again. Perfecto, perfecto, Dimas. Y bueno, pues, queridos comensales, esto fue El Ajo. Y estamos en todos los moles. Inauguradísimo, el coquetísimo, finísimo, fin de semanísima. Hasta el próximo lunes, queridos comensales. Los esperamos. Gonna break these chains around me. Gonna learn.